¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en este canal universitario Comunidad Pymes. Como habrás visto en el título, estaremos entrevistando a un gran escritor que vive aquí en Jalisco, amigo mío, ya de años. Tengo la fortuna de rodearme de este tipo de personas tan admiradas por mí. Es una entrevista en la cual habla de sus inicios, de su historia. Habla de su difícil camino por la lectura. Nos va a decir por qué es importante leer, cuáles son los obstáculos en México de la lectura. Hablará de política, de economía, y lo dividiremos en partes para que lo disfrutes mejor. Estate al pendiente de las demás partes. Y pues arrancamos con nuestro primer segmento. Así que sin más preámbulos, se los presento. Disfrútenlo. Nos vemos. Pásatela chévere. Bueno, muchachos, aquí estamos entonces con Sergio Jesús Rodríguez, al cual saludo. Un gran escritor, es un escritor underground aquí en Guadalajara, se le llaman ahora los millennials. Y tenemos unos cuantos minutos, nos hizo el favor de unos cuantos minutos estar hablándonos a nosotros sobre cómo él piensa. Es un paladín de la lectura, es una persona que ya lo conozco de hace casi 10 años y sé la pasión con que él quiere transmitirle a los jóvenes para que lean en un país que lamentablemente pues no es muy lector. Así que le voy a pedir a Sergio que nos cuente un poquito primero de su carrera, de su historia, de cuando era estudiante. A ver, platícanos, Sergio. Buenas ya tardes. Yo creo que preguntarle eso a alguien que se dedica a la literatura, pues implicaría hacer todo un recorrido primero. No hay estilo. Pero como que en síntesis, digamos que yo desde niño, mi padre fue un gran lector, un ávido lector. Entonces, desde que recuerdo, pues yo vi en casa que leía alguien, ¿no? Mi padre. Y yo empecé con las historietas. Después entré al libro como tal. Y por la zona en que yo viví, era un barrio popular, muy popular, pues no había muchos lectores. Así que también fui un chico como desfasado, ¿no? Fuera del lugar, porque yo estaba leyendo los libros, estaba leyendo lo que son los cómics, y los chavos que en mi entorno no eran tan interesados en la lectura. En la secundaria había escritores, y ya desde entonces, pues sí, obviamente te preguntas tú, ¿por qué a los otros no les gusta leer? Empecé a escribir, digamos, que con más, de manera más asidua, cuando estuve en preparatoria, nos llegaron amigos que nos piden los maestros, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Dostoyevsky, Tolstoy, en fin, lecturas que de repente también en aquel tiempo en la Universidad de Guadalajara también se leía mucho sobre aspectos ideológicos. Y ahí fue, por ejemplo, cuando empecé a leer a Engels, Marx, y vienen cuestionamientos de fondo sobre la cultura. Entonces, pues ya empezaba yo a escribir, y digamos que a partir de la prepa ya empecé a agarrar el hábito de la escritura, y en universidad, pues yo finalmente elegí en consideración de que me diese tiempo para leer y para escribir. Por ese motivo metí a turismo. Me ha sido muy útil la carrera, no voy a negarlo. Quizás debí estar mejor en letras, pero yo en letras aquí en la UDG para mí era complicado, porque yo desde los 17, 16 años ya empecé con el pugilato intelectual, empecé a combatir con los grupos que solían ser los, digamos, los mandamás de Guadalajara, y entonces ya te imaginarás que para mí no iba a ser fácil estar en letras, iba a ser muy discriminado, iba a tener situaciones muy, muy,
expectativas, y de hecho lo he experimentado ahora con las maestrías. Y entonces estaba yo en turismo, pero a la vez estaba yo en talleres literarios, en un taller con el maestro, se llama Miguel Alejandro Rubio, en paz descanse, ya falleció. Y ahí empecé a hacer también, digamos, con mis primeras correcciones a fondo. Y digamos que estuve escribiendo durante años y llego hacia los 28 años, 29, y gano una beca. Gano la beca, escribí Bartolo. Y después de concluir la novela, después de una espera larga, me llega la propuesta del gobierno del estado. En aquel tiempo estaba Alberto Cárdenas, del PAN. Y nos informan que había un excedente de fondos revolventes de todos los becarios de su sexenio, y que había recursos para publicar libros, y entonces me tocó a mí. Se publica Bartolo, lo hago aparecer, para yo estaba trabajando yo en la oficina de comunicación social de la Universidad de Guadalajara, ahí era la voz oficial, también era corrector de textos, y me informan que tengo este apoyo adicional, y entonces yo de maravilla, ¿no? Tengo una beca. Pero resulta que me quedo sin chamba en la universidad. No hice nada por 3 años y luego de repente dicen, se te acabó tu chamba y no hay. Bueno, no hice de mal nada, me quedé sin chamba, pero tenía un montón de libros ahí publicados. Había publicado para eso también Aprilis, y había publicado también El Señor de las Termitas. Y entonces, pues resulta que además conozco una chica que nos hicimos pareja. Ella vive en Alemania, y yo en mi osadía dije, yo tengo que buscar a Alemania y nos casamos. Entonces me tomó la palabra y dije, ¿qué voy a hacer? Porque tenía nada más 5,000 pesos, y para irme a Alemania pues se requiere mucho más que 5,000 pesos. Eso fue en el 2002. ¿Y te casaste? No, no me casé. Pero resulta que me dio algo más que matrimonio. Porque entonces yo dije, tengo que hacer algo para ganarme la vida y para pagarme ese viaje. Y entonces, pues agarré mis libros y me puse a dar conferencias para promover la lectura. Y de entonces para acá, me he dedicado a promover la lectura, y ha sido todo un mundo de odisea. Pero digamos que ha sido una de las experiencias más interesantes, porque realmente le he dado mucho contenido en mi vida en el sentido de la labor social. Son ya casi 19 años. Y entonces yo con aquellos libros empecé a conferenciar y empecé a buscar un discurso para los jóvenes de cómo meternos en la dinámica de la necesidad de poderse leer, y de que construyésemos un proyecto de país lector que no ha sido fácil. ¿Tu primer libro entonces fue Bartolo? El primer libro que escribí fue April, bueno, fueron cuentos, ¿cuentos? Que iban a componer un libro que se llamó Las Piedras de Láquesis. El siguiente libro que escribí fue Aprilis, y que tuve la experiencia de la ejecución del sector Reforma de 1992. La novela que escribí con la beca fue En el Abismo Bartolo. Oye. Fue el primer libro que publiqué, bueno, fue de hecho el segundo. El libro en forma, pero me había publicado previamente en el gobierno del estado una plaquetita que es Un cangrejo en la madeja, que no se incluía el libro, el cuento que le daba nombre, porque es muy grueso. Pero yo lo presté así, pues, y bueno, se hizo una selección, se hizo una pequeña tabletita, una plaquetita, y desgraciadamente con muchísimas erratas le metieron mano. Pero bueno, tienes que aguantarte de esa edad, porque quieres publicar algo, y eso es como ya. Pero de hecho fue Bartolo la primera novela así en forma, primer libro en forma, pero si fuera por publicaciones sería la segunda. Muy bien, segunda publicación. Por cierto, al final del video, de la entrevista, Sergio nos va a hacer el favor de decirnos de qué tratan más o menos sus libros. Nos va a decir la sinopsis de los libros, así rápidamente. Y en la descripción del video les vamos a dejar los teléfonos para contactar a Sergio, para que él, redes sociales, de manera que se puedan contactar para conseguir sus libros, porque tus libros... Pues no están en las librerías. De hecho estuvieron de manera momentánea, pero fíjate que es México. Entonces tú dejas un libro a consignación, si no te lo compra la librería. Se va a quedar ahí un año, si bien te va,
y entonces vas a ver qué onda. Pero aparte de eso, está en determinado nivel, para no dar publicidad gratis, está en XDirect, tiene muchas sucursales. Sí, el problema es que no te ponen de forma visible tu inbox, sino que dejan al último rincón. Si no tienes publicidad y estás compitiendo contra los grandes monstruos editoriales y ellos acaparan los espacios más visibles, pues como tienes que terminar. No, es, y es una realidad que ven todos los editores locales, todos los editores de Jalisco o de los diferentes estados. Sí, es lo que pasa, es lo que pasa con los chavos, muchos de ustedes que tienen bandas de rock o grupos de pop, de banda así norteño, que no te puedes mover en las grandes esferas, sino que tienes que empezar en barecitos, tienes que empezar en cafés. Lo mismo con ellos, ¿no? O sea, tienen que mover por debajo de la tierra, ¿no? El underground famoso. Sí, porque realmente es complicado, además de que con música, digamos que es más fácil, porque pues, tú sabes que la gente escucha y me gusta o no me gusta y es rápido. Y hoy en día con las redes sociales y con YouTube, música, si tienes un tema pegajoso o es interesante tu propuesta, puede convertirse en un bomb. Pero en literatura, o sea, ¿cuántos años, años en México? Lleva muchísimos más años, es complicado. Puede ser una buena obra, pero si no hay un público adecuado, ¿cómo sobrevives? ¿No? Porque más el libro se ve como, o sea, te voy a hacer el pavo a leer, no se piensa, tiene toda una implicación de un trabajo, se está invirtiendo dinero, muchísimo dinero, para producir cada libro, ¿no? Porque son 1,000 ejemplares a tirar. La mínima. Sí, para que convengan, aunque ahorita hoy en día con las nuevas tecnologías hay forma de sacar 30, 40 libros, pero eleva muchísimo el costo, eleva por libro. Y en cambio, para hacer una empresa aceptable, pues tienes que sacar 1,000 ejemplares y ahí te están yendo 40,000, 50,000, 60,000 pesos. Entonces imagínate en cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión. Entonces, muchachos, cuando ustedes vean a un autor, no sean tan crueles, no digan regálame tu libro, o sea, por lo menos que te dé el libro al precio de costo, que por lo menos algo se recupere de eso, ¿no? Porque si el libro tiene un inversión, sí. Y el problema es que no hay lectores. Sin embargo, los lectores y la lectura es clave para el desarrollo nacional.